Y hola tortuguitas, que se bien estamos acá en un gran video. Vamos las tortuguitas, vamos las tortuguitas, tortugones. Estamos acá en el capítulo número 9 al canal. Y hoy lo que les voy a comentar, o sea, lo que vamos a hacer, va a ser muy cortito este capítulo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Atrás de cámara estuve metiendo a full, etcétera, ¿no? Y conseguimos lo que viene a ser una estola. Nos vamos a poner la estola. Ulalea, cómo nos queda. Y les voy a explicar lo que viene a ser, que el significado de lo que viene a ser la salete de set de energía y set del caos. ¿Qué significa? ¿Cómo se evoluciona? Etcétera, Pero primero les quiero comentar que en el capítulo anterior lo que hicimos fue lo siguiente. Fuimos a Torre Demoníaca, En el capítulo anterior lo pueden llegar a ver, más que nada. Fuimos acá, tac, nivel 75, Torre Demoníaca, ¿no? Capítulo anterior, del nivel 45 al nivel 75, perfecto. ¿Qué es lo que da? Da pendiente de energía. Para que entiendan todo, vayan al capítulo anterior, ¿no? Obviamente, si no vieron, no están viendo la serie, el capítulo 1, capítulo 2, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que te da subida a torre? Torre demoníaca. Te da todo esto. Podés tener buena suerte o muy mala suerte, como tuvimos nosotros en el capítulo anterior. Bueno, una vez que nos tira el cofre del cebador de la muerte, nos tira, por ejemplo que nos toque pendiente de energía más cero, ¿no? Listo, hacemos subida, que toque el otro, matamos a ese boss, a ese jefe, y ponerle que nos toque esto, ¿no? Nosotros en cambio lo tenemos a más 9. Perfecto. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tortuguitas, tortugones. ¿Qué es lo que pasa? Es que acá, una vez subido al más 9, lo podemos, cuando seamos obviamente nivel 215, lo podemos evolucionar, ¿no? Ya en PvM, en leveleo, etcétera, nada más ni nada menos sirve para levelear, etcétera, este set llamado set de energía, ¿no? Perfecto, hasta ahí vamos bien, del nivel 75 al nivel 215. Lo vamos a estar utilizando en casi toda la serie, digamos. Este set para PvM, para levelear, para matar bichos, etcétera, y para ir subiendo de nivel, ¿no? Brazalete de energía más 9, tenemos collar de energía más 9 y tenemos pendientes de energía más 9. A nivel 75, perfecto. En el día de mañana, cuando seamos más adelante nivel 215, lo que vamos a hacer, voy a tirar esto, atrás de cámara pude organizar un poquito lo que van a hacer el inventario para hacer este video. Perfecto, muy bien. Una vez contado todo, ¿no? Lo que les expliqué anteriormente. De nivel 75 pasamos al nivel 215. Cuando seamos nivel 215, ponemos acá, ¿no? Y de acá pasa del set de energía, evoluciona a el set del caos, más que nada, ¿no? Cuando seamos nivel 215, este es el set, más que nada, del caos que tengo para mi ninja principal, y cuesta 1000 won, más que nada. Podés tener suerte o no, pero cuesta 1000 won, después de fragmento de tierra y fragmento de hielo, por 200, collar de energía más 0, te pide esto, obvio, y 1000 won, perfecto. Quería comentarles eso, que vamos a estar poniéndole casi toda la serie, no, casi toda la serie, pero en esta primera temporada, que vamos a subir del nivel de este nivel hasta, no sé, hasta nivel 150, 180, no sé cuánto va a durar esta primera temporada. En la segunda temporada, o en esta primera temporada, si les digo les miento,
Sinceramente no les quiero decir algo ahora y después salto con otra historia, más que nada. Pero más adelante vamos a utilizar el set del caos. Pero primero vamos a estar a full con este set de energía que sirve para levelear. Los otros sets de energía, si anteriormente estuviste jugando a Guabina 2 y tenés otro set de PBM, etcétera, no te sirve. Tenés que mirar toda la serie. Así que nada, perfecto. Pet Fénix. Vamos a ver, vamos a subirle de nivel. Mientras. Perfecto. Estamos Tortuguita, Tortuga, hice un corte porque se me había salido del juego. No sé qué pasó. Teníamos al Fénix nivel 3. Y ahora lo tenemos a 105, nivel 105. Y de otro color encima. What the fuck, no me pregunten qué pasó porque no entendí nada. Pero bueno. Perfecto. Vamos a. La mascota ya está en el nivel máximo. Perfecto. Bastante bien. Bastante, no sé qué pasó sinceramente. Mejor todavía. ¿Será un bug? No lo sé. Perfecto. Tortuguitas, tortugones, una vez explicado lo del set de energía, más que nada, ya tenemos de sobra, tenemos aprendizaje de mascota, etc. Hoy vamos a subir un poquito el nivel. Más que nada, anteriormente, a ver qué tenemos acá. Tenemos anillo. Perfecto. Bastante bien. Ahí. Perfecto. Muy, pero muy bien, gente, muy bien. Vamos a ver a dónde lo podemos, a qué nivel lo podemos congelar, sinceramente. Pero primero les quiero comentar una cosa, que estuve atrás de cámara haciendo bastante won, etcétera. Cómo hice esto, cómo compré esto, etcétera. Lo que hice fue lo siguiente. Estuve a full con el Sura más que nada y con el con otros, qué sé yo, con otro guerrero, no, otra guerrera que tengo, que es nivel 75 también, etcétera. Estuve a full, subiendo a lo que viene a ser a Torre del Demonio, ¿no? A las catacumbas de Torre Demoníaca, ¿no? Y saqué lo que viene a ser todo lo que les mostré recién, esto a más cero, y lo revendí a 400 won, etcétera. Estuve. He subido 20 millones de veces lo que cuesta, etcétera, para ser one. Pero pudimos obtener bastante. Esto me salió estas 250 bendición del caos. Me salió 2000, creo, 2800 won por ahí. Objeto encantado también compré, etcétera. Muy bien. De todo un poco, gente. De todo un poco. Bueno, acá tenemos escudo de energía. Que lo quise comprar al más cero, más que nada. Fuerza contra monstruo, más 20%. Y fuerza contra jefes, más 10%. Por el simple hecho que lo que quiero hacer es lo siguiente. Tenemos acá 1, 2, 3, 4. Perfecto, 4. Necesitamos quinto bonus. Pero por el momento no tenemos. Ah, estuve también pescando. Sacando el quinto bonus. Vendiendo. Vendiendo quinto bonus, vendiendo lo que viene a ser pescar a full, ¿no? Y vendiendo quinto bonus, ¿no? En el pescador, más que nada. Perfecto, no me salía. Y después fue Torre Demoníaca, sacar accesorio de energía, etcétera. Vender, después metinear, sacar bendiciones del caos. Vender bendición del caos, etcétera, a full, estuve a full. Vender lo que viene a ser aprendizaje de mascota. Tengo un chamán nivel 50, sinceramente, para ir a. Bueno, estuve a full, metineando a full, gente. Muchísimo metineo, muchísimo comercio. Estuve como una semana, sinceramente. Bastante estuve, ¿no? Para obtener todo esto. Y me quedé con 99 won. Bastante bien. Bien, me costó una eternidad, la verdad que sí, gente, pero bueno, para ustedes estamos bastante bien y progresando. Dije, yo ya sé que dije que íbamos a hacer todo en cámaras, pero es imposible, gente, es algo con el tiempo que no nos da el tiempo, etcétera, es bastante imposible, pero bueno,
Ustedes los voy guiando a ustedes, etcétera, y van haciendo casi lo mismo para ir progresando, gente. Perfecto, muy bien. Lo que quiero ver ahora es a qué nivel nos podemos. El Jotun es hasta el. ¿Dónde está? La información. Del nivel 75 al nivel 89. Para ir a Jotun. ¿Qué es lo que te da Jotun? A ver. Mirá. Jotun es. Para el set de Euphoria. Este set lo voy a explicar detalladamente para el próximo capítulo o para el próximo del próximo capítulo. Sinceramente, ¿no? Pero bueno, necesitamos congelarlo al nivel 89. Mirá, justito, experiencia 84. Ya casi pasamos al nivel 78. Catacumbe del Diablo, a ver qué nivel, quiero ver una cosita. 89, perfecto. ¿Y este? ¿Qué nivel? Este sería nivel 100. Ah, vamos a congelarlo en nivel 89. Con la ninja. Este, sí o sí con la ninja. Sin usar ninguna otra raza. Anteriormente no me quedaba otra. Así que nada, vayan a ver los capítulos anteriores. Perfecto, lo que vamos a hacer ahora mismo es. Vamos a hacer una cosa. Tac. Vamos a subirnos. Perfecto, murió. Lo que viene a ser. ¿Cómo se llama? Murió nomás. La montura. Está muerto. Perfecto, vamos a tirarla. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a comprar otro cofre de reinos. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar la montura nada más y voy a tirar todo esto. A un cortecito, gente, y volvemos. Ahí estamos, gente. Una vez que tenemos ahí la montura de vuelta, que no cunda el pánico por el simple hecho que ya la tenemos en tienda, tenemos todo regalado. Así que nada, ahí estamos, va, casi todo regalado, ¿no? Perfecto, esto lo vamos a poner por acá y vamos a subir lo que van a hacer. A ver, tenemos 99 wons, sí, tenemos. Ponemos esto acá, igual me gustaría. Si vamos a hacer una cosa, vamos a subirlo ahí. Uno, perfecto. Con éxito. Acuérdense que se le sube el más. Para subir lo que viene a ser la defensa. En este caso el escudo. La defensa está, qué sé yo, al 30. Necesitamos obviamente fragmento de tierra. Fragmento de hielo. ¿No? Esto se consigue metiñando. Como en capítulos anteriores les mostré. Ahora tenemos de defensa a 30. Pasó a 45. Bastante bien. Entonces es así esto. Más 2, vamos con el más 3. Perfecto. A ver, vamos con el más 4. Falló. Pasó de más 3 a más 2. Vamos a ver. De 10. Y acaba bajando el one, obviamente. Más 3 de vuelta. Vamos a ver si tenemos suerte con el más 4. Perfecto. Bien. Más 4. Vamos con el más 5. Más 5, perfecto. Más 5. Más 6, perfecto. Más 6. Necesitamos perla blanca brillante por 1. No tenemos. Perfecto, no tenemos. Esto lo vamos a dejar. Lo dejamos en más 6, gente. Y después seguimos. Pero para el próximo capítulo lo que vamos a hacer es. Cómo crear metales del caos, sinceramente, para subirle el más y que no se baje, porque esto se baja con la bendición del caos, se baja el más, etcétera, y bueno, etcétera. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir a levelear un poquito, ¿no? Vamos a levelear un poco. Esto para que me olvide de pack. Ahí estamos. Y ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Ahí está, gente. Ahora vamos. Nos vamos para. Vamos, vamos, mi gente. Zona neutral. Y vamos a bosque. Bosque rojo estaría bueno. No estamos leveleando mucho igual en el bosque rojo.
10K de Jan, sí, tenemos. Vamos a ver, vamos a Bosque Rojo, gente. Mientras les comento, estoy tomando unos ricos matecitos acá en este gran capítulo número 9. Estoy aprendiendo italiano, gente. Tutto bene, ciao. Molto bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ah, está muy bien, tortuguitas, tortugones. No sabe, ¿no? Ahí está. Bueno, no sé qué ando. Igual quiero levelear, no quiero mendiñar, sinceramente. Entonces, primero en principal, voy a poner la montura. Vamos a levelear un poquito, a ver. Vamos, vamos, vamos. Y no, ya en Bosque Rojo con nivel 77 no leveleamos casi, casi nada, ¿eh? Así que yo creo que después de acá, de hacer este nivel, a ver, vamos a ver si leveleamos o no. Quiero ver qué es lo que anda pasando acá, a ver. Vamos a ver un poquito, a ver, qué es lo que anda pasando. A ver. Sí, ojo que leveleamos, pero no. No como antes, pero leveleamos, sinceramente. Lo que vamos a hacer, vamos a ponernos un. Ahí, tac, y tac. Dos anillitos. Dos anillitos, gente. Para subir de nivel, obviamente. ¿Qué anda pasando? Que, a ver, F4. Que vengan los bichos nomás. Esa. Nivel nuevo, nivel 78. Yo creo que subimos bastante, ¿no, gente? ¿Qué opinan ustedes? Se congela ahí nomás, ¿no? A ver, vamos para allá, que hay más bichos. Vamos, vamos, vamos. Y acá. Dale que vienen. Ahí estamos. No está subiendo, ¿no? La experiencia. Sí, está subiendo. Yo pensé que no. Perfecto, no, gente. Nos vamos a ir ahora. Ya cuando somos nivel 75, 78, por ahí nos vamos a lo que van a ser a Gruta del Exilio. ¿No? A Gruta del Exilio. Nos vamos acá, gente. Nos vamos a ir acá. Pero antes. Tenemos que ponernos todo medio humano. Medio humano, etcétera. ¿No? A ver. Los bichos, a ver si mal me equivoco o no. Tenemos que dopar. Experiencia. Raza humana. O sea, sería medio humano. Ok. Perfecto. Bastante, nos da uno, nos da dos de experiencia, 2%, es muchísimo. Así que lo que vamos a hacer es ir a dopar. Vamos a ver si se puede el almacén de acá. Sí. Mejor todavía. Vamos, vamos, vamos. Tenemos medio humano acá. Tenemos acá. Y. No, este no es medio humano, pero bueno. Ok, va bastante bien. Sí. Monstruo no muerto. Monstruo no muerto. Ahí, tac. Y tenemos nuevo atuendo. Y acá, perfecto. Ahí estamos. Más o menos ahí, gente. Más o menos. Más o menos, más o menos. Yo me olvidé el Fénix. Ahí, perfecto. Vamos a ponernos la montura. Vamos a ver con la montura. Ahí estamos. Vamos a ver si aguantamos. Quiero ver una cosa, a ver si aguantamos. Más que nada. Para levelear. Viendo gente, va queriendo, sinceramente. No tengo tanto medio humano, pero. Pero vamos a ver qué pasa.
como que nos ayuda a levelear rápido, se nos sube rapidísimo la vida. Entonces eso está bueno, como en los primeros niveles. Entonces vamos a bancar un poquito, a esperar un poquito. Y después vamos a ponernos medio humano. Estamos. Perfecto, de 10. Vamos a ponernos Dex. Estamos poniendo lo que acuérdense, gente. CTR, Dex y Bits. Los tres juntos. De una ahí. De one. Vamos a llamar acá. Somos nivel 79. Bastante bien. Vamos, 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 vamos. Bastante, bastante bien. Bastante bien, gente, bastante bien. Casi nivel 80. Se sube lindo, ¿eh? Se sube lindo. Se sube bastante lindo. Vamos a ver. Perfecto. Nivel 80. Ahí estamos. Perfecto. Esto vamos a ponerlo por acá. Y lo que les quiero mostrar, vamos a ver. Vamos a probar el set de energía. El escudo. Sí. Vamos a cambiar de escudo también. Nos pusimos 1, 2, 3, 4 partes. Vamos a ver la diferencia, gente. Vamos a ver la diferencia de qué es lo que pasa. Bastante la diferencia. Creo que ahora no nos mata. Nos cambiamos lo que van a ser 4 partes. Y tenemos set de. ¿Cómo se llama esto? De energía. Y cambió bastante la cosa. 4 partes del set de energía. Vamos acá. Eso que no. Ah, y eso que no tengo. Pará. 2 segundos. El acá. Perfecto. Ahí. A ver. Que quiero ver una cosa. Ahí está, gente. Como verán, ya no nos sacan tanta vida. Nos pusimos lo que van a hacer el Fénix. Siempre el pet, el animal, la mascota más que nada. Al tenerlo al máximo. Y el set de lo que van a hacer energía, etcétera, y todo eso no, nos ayuda muchísimo a levelear. Vamos a ver. Somos nivel 81. Acuérdense que tenemos que llegar al nivel 89 para congelarlo y sacar lo que viene a ser un set de euforia para PvP. Tremendo. Casi nivel 82. Así que tortuguitas, tortugones, somos nivel 82. Bastante, bastante bien. Lo que voy a hacer, no voy a hacer cortes, pero lo que voy a hacer es voy a adelantar, o sea, una velocidad rápida. Con el capítulo anterior, cuando estábamos subiendo a Torre Demoníaca, sacando set de energía, etc. Hacemos una velocidad rápida y cuando somos nivel 89, volvemos, gente.
Bueno, tortuguitas, tortugones, ya somos nivel 87. Atrás de cámara lo que voy a hacer, voy a subirlo al nivel 89 para congelarlo, más que nada, y hacer subidas a las catacumbas, más que nada de Jotun, de Catacumba del Diablo y Guaridas de Slime, más que nada con entradas, etcétera, y todo eso para conseguir muchísimas cosas para vender, etcétera, data. Pero antes de hacer el próximo capítulo, atrás de cámara, lo que voy a hacer, voy a conseguir las otras partes, el casco, la armadura y lo que viene a ser los zapatos de energía, más que nada que me falta. Así ya estamos al 100% para hacer subidas a las catacumbas, más que nada. Así que espero que les haya gustado lo que van a hacer este gran capítulo. Avanzamos del nivel 77 al nivel 87, bastante bien. 10 niveles, ulala. Tortuguitas, tortugones, ustedes son las tortuguitas, los tortugones. Yo soy el tortu y nos vemos para el próximo capítulo de Guabina 2. ¡Chao!